estamos en Neiva con nuestro primer taller o encuentro territorial para la formulación participativa de la política pública integral en materia de atención, prevención, búsqueda e identificación, proceso que avanza en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda. Ha sido sumamente enriquecedor tener la participación, ideas, aportes, propuestas. Hemos durante toda la mañana adelantado un taller con diferentes metodologías que nos han permitido recoger los principales aportes, ideas muy interesantes como fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda, más participación y mejor participación en los procesos de búsqueda, rutas más claras en materia de atención, entre otros aportes muy importantes. Viene un proceso que vamos a replicar a lo largo y ancho del país. Vamos a tener entre 17 y 20 encuentros territoriales de este tipo en diferentes latitudes de nuestro país. Por primera vez el Estado colombiano está construyendo participativamente con la gente, con las víctimas y con las organizaciones la primera política pública nacional e integral en materia de atención, prevención, búsqueda e identificación. Esta deberá resolver los problemas estructurales en materia de atención de personas y mujeres buscadoras, pero también debe corregir los problemas en la búsqueda e identificación de las personas dadas por desaparecidas. Así que es un proceso muy importante y les invitamos a todas y a todos a participar.